Mientras ubicaba una dirección en su celular, estos delincuentes le cayeron encima. Este cobrador de una empresa avícola no opuso resistencia y entregó el dinero recaudado durante el día. No, seguridad casi no hay mucho. Está las cosas muy bravos en Huaycán. Fue precisamente en este lugar donde el motorizado esperaba, frente a este puesto avícola. Él ya se retiraba hacia su base, pero los delincuentes ya le habían puesto la mira encima y entre los tres le arrebataron 9.000 soles. Todo ocurrió frente al mercado La Arenera en Huaycán. Era aproximadamente las 2 de la tarde. Este motorizado, que trabaja como cobrador para una distribuidora avícola, ya había terminado las cobranzas del día. Sentado sobre su moto, buscaba la mejor ruta para llegar cuanto antes a su centro de trabajo. Es ahí que se le acerca primero este sujeto de casaca y gorra y le apunta con un arma. Por detrás vienen los otros dos delincuentes y también encañonan al motorizado. Entre los tres ladrones obligaron a este joven a bajarse de la moto, mientras continuaban bolsiqueando hasta que encontraron el dinero. Con todo el tiempo del mundo, incluso quisieron llevarse su herramienta de trabajo. Hasta se querían llevar la moto, pero en ese momento la moto no prendió. Entonces ellos no han podido, pero sí le robaron algo de 8.000, 9.000 soles. Las personas que caminaban cerca e incluso el vendedor de pollos se percatan del hecho, pero no pueden hacer nada. Fueron 60 segundos en los cuales estos delincuentes cometieron su delito sin presencia de alguna autoridad. No, seguridad casi no hay mucho. La policía no presta servicio. La policía está pintando, me cago en perro. Acá nosotros, siempre viviendo con temor, Huaycán se ha vuelto la tierra de nadie. Hay que decir las cosas como son, robo a cada rato. Los vecinos y comerciantes cercanos al mercado del Arenal piden urgente ayuda, pues ya ocurrieron más robos en los últimos meses que han provocado que varios emprendedores cierren sus locales. Han robado al chico que vendía barrotes ahí, lo han vaciado a las 2 de la mañana, hace un mes, el chico ya se fue. Estas imágenes ya están en manos de las autoridades y se espera la ubicación de estos ladrones.